capítulo anterior todo era felicidad, pero apareció un admirador desconocido que después se transformó en un enemigo desconocido. Yo solo quería una foto y me despreciaron. Como los odio. Se ven tan felices, pero eso les durará muy poco. En su guarida secreta, el ex admirador tiene un plan maléfico. Parece agua, huele como agua, sabe como agua, pero... Ya verán cómo les hace muy mal el agüita. Ay, Pompón, tengo tanta sed que me tomaría hasta un litro de agua. ¿Tú no? Tranquilo, chico. ¡Rusia! ¡Pompón! ¿Pero qué les ha pasado? ¡Ay, amor! ¡Me duele! Jefe, quiero vomitar. Tienen una enfermedad desconocida. Tienen... ¡hongosis! ¡Oh! ¿Pero quién dijo eso? Yo, Hongosman. ¿Y quién eres tú? Soy el que envenenó el agua. Y si quieres salvar a tus amigos, aquí tengo el antídoto. ¡Oh! ¡Calcetín! ¡Lleva a Pompón para que se tome el antídoto antes de que sea demasiado tarde! ¡Oh, maldito criminal! ¡Debo salvar a la Rusia porque...! ¡No, mi amor! ¡Lleva a Pompón! ¡A él lo debes salvar porque...! Todo niño tiene derecho a recibir atención primero. Yo estaré bien, amor. ¡Apúrate! Gracias. 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 Doctor, usted cuida a la Rusia. No hay tiempo que perder. Tengo que salvar a Pompón. Te estoy esperando. Este es el mapa de mi guarida para que no te pierdas, Pobiche. Hermano, yo voy contigo. Ramón, puede ser muy peligroso. Mi segundo nombre es peligro. Está bien, RP. Acompáñame. Ya. Y así Calcetín con Rombotman y su hermano Ramón volaron por los aires en busca del antídoto para Pompón. ¡Aquí es! ¿Esta es su guarida? No, es solo la entrada. ¡Buah! Continuará. ¡Guau!